Hola, hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Acá estamos de nuevo para compartir una nueva clase de movimiento y hoy nos toca una clase de ritmo. Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Ceci? Bien, todo bien. ¿Estás pronta? Bien. Bueno, arrancamos, pronto. Vamos a marchar un poquito. Eso, bien para arriba la clase de hoy, Hay que tratar de estar siempre en movimiento, ¿sí? Vamos a trabajar con nuestra función cardiorrespiratoria, esta clase de ritmo lleva a eso. No hacemos tanto énfasis en la fuerza ni en la flexibilidad, sino que vamos ahí, a trabajar cardio. ¿Sí? Vamos con un poquito de entrada en calor. Mira, vamos a balancear un poquito acá. Eso. Vamos los hombros, mira, atrás. Ahí. Eso. Muy bien. Flojito, flojito. Muy bien, mira, vamos a cruzar el bracito ahí. Chiquito, que recién estamos lubricando estas articulaciones. Empezamos de menos a más, Ahí va. Muy bien, vamos a ir con los dos. Mira, así, chiquito, ahí. Redondito. Hoy tenemos algún cambio de ritmo también en la clase, Ana. Sí. Va a estar linda. Diferentes intensidades. Exacto. Un poquito más. Eso. Cuatro, tres, dos. Deja los brazos abajo, ahí, mira. Eso. Bien. Bien flojitos. Eso. Vamos a subirlos hasta la altura de los hombros. Ahí, mira. Eso. El que está de pie puede seguir mi ritmo, va a mi ritmo. Y si no, vamos con Ana en la silla, Cada uno al ritmo que pueda. Lo importante es no parar, ¿no? No parar. Acá no podemos parar. Aflojamos un poquito, pero retomamos. Eso. Un poquito más acá. Cuatro, tres, dos y marchamos. March, march. Eso. Muy bien. Vamos a empezar fácil, Vamos a arrancar tocando adelante, ¿sí? Un pie y el otro. Atención. Tres, dos, uno. Acá, mirá. Toco. Eso. Muy bien. Muy bien. Toca. Toca. Los brazos van flojitos. Sigue. Sigue. Eso. Un poquito más. Eso. Cuatro. Tres. Dos. Deja que los brazos te acompañen un poquito más ahí. Mirá. Cruza. Cruza. Eso. Bien. Lindo, Ceci. Lindo ahí. Lindo, Brazo cambiado con el pie que va adelante, ¿viste, Ana? Bárbaro. Eso. Muy bien, un poquito más. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, marcha. Marcha, marcha. Eso. Bueno, Ana, ahora vamos a hacerlo dobles. ¿Cómo lo ves? Dale. Igual, encantó, pero dobles, ¿sí? Me encantó. ¿Lista? Bien, salimos, mira. 2, 2, 2, 2. Eso. Vamos. Vamos. Eso. Muy bien. Eso. Sigue. Sigue. ¿Te acordás de los brazos, Ana? Vamos, mirá. Pa. Pa. Como empujando el agua. Eso. Acompaña tu pierna contraria. Eso. Un poquito más. Últimos 8. 8, 7, 6, 4, 3, 2 y lo marchás. Marcha, marcha. Bueno, Ana, mira, vamos ahora a combinarlo. Dale. 1, 1, 2. ¿Te parece? Marcha un poquito más. ¿En casa estamos prontos? Máxima concentración. Totalmente. 1, 1, 2, acordate. Marchalo. 4, 3, 2 y sale, mirá. Uno, dos. Eso. Pa. Pa. Dos. Uno. Uno. Dos. Eso. Dale, localizá los brazos, Vamos.
Dos. Dos. Vamos. Cuatro. Tres. Dos. Y lo marchás. Marcha. Marcha. ¿Cómo estuvo ese bloquecito, Ana? Fácil, ¿verdad? Lindo. Sí, sí, bárbaro. Seguro que le salió a todos. Sí, ya. Yo creo que sí. Bueno, vamos a elevar un poquito la pierna, ¿sí? Seguimos hacia adelante, pero ahora vamos a hacer una pequeña patadita. Mirá. Pa. Pa. Hoy estás tocando con el talón adelante, ¿viste? Ahora vas a patear. Eso. Eso. Vamos, vamos. Vamos. Arriba, arriba. Vamos. Sigue. Sigue. Vamos, vamos. Un poquito más. 8, 7, 4, 3, 2. Marchalo. Marcha. Agregamos brazos, Ana. Dale. Vamos a empujar adelante, ¿sí? Buenazo. ¿Listo? Mira acá. Pa, pa. Es. Es. Adelante y atrás. Empujo. Fuerza, fuerza. Dale, dale. Sigue, sigue. Vamos. Un poquito más. Cuatro, tres, dos y lo marchás. Marcha, 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 marcha. Bueno, ahora se viene un mambito. ¿Cómo estás para el mambo? Ana. ¡Lista! Hay que aflojar un poquito la cadera, ¿vos sabés? Vamos a empezar solamente de un lado, ¿sí? Bien fácil. Mirá, tocas y volvés. Tocas y volvés. Pa. Eso. Los brazos por ahora van libres, ¿eh? Toco, vuelvo. Toco adelante y atrás. Eso, siempre la misma pierna. Vamos. Eso. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Cuatro. Tres, dos, y lo vas a cambiar. Mira, ya. Pa. Eso. Viste que hicimos un tiempito en el medio, ¿no? Para hacer el cambio a un mambo de un lado y del otro, vas a hacer siempre un tiempito en el medio. Dale. Sigue, sigue. Vamos, ocho más. Seis, cinco, cuatro, tres, dos. Vuelve allá, mirá. Uno, dos, tres. Son ocho, cinco, seis, siete y lo cambias allá. Pa. Eso. Cinco, seis, siete y lo marchamos. Mirá. Marcha, marcha. ¿Cómo estás para agregarle unos bracitos ahora? ¿Sabes qué pensábamos hoy? ¿Te acordás del pericón? Sí. Cuando agarrabas la pollerita. Los zarandeos. Así, los zarandeos. Vamos a agregarle esos brazos. Cuatro, tres, dos, ocho ya. Mirá. Un, dos, divina. Tres, cuatro, cinco. Seis, siete, tiempo al medio y cambio. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y lo cambio. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, cámbialo. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, allá, solo cuatro, mira. Un, dos, tres y lo cambio. Un, dos, tres, una más, última, dale. Un, dos, tres, cambialo. Un, dos, tres y marcha. Marcha, marcha. Eso. Muy bien. Sigue, sigue. Bueno, vamos a salir ahora con un pasito en B. Bien sencillo. Abro, abro, junto, junto. Abro, abro, junto, junto. ¿Sí? Dale. Marcha, marcha. Cuatro, tres. Dos, abrimos, mira. Abre, abre, junta, junta. Eso. Abre, abre. Abre, abre. Dale, eso. Muy bien. Sigue. El que está de pie puede bajar un poquito la cadera cuando va adelante, mira. Ahí como haciendo una pequeña flexión de rodilla. Eso. Vamos. Vamos. Cuatro, tres. Dos, marcha, marcha, marcha.
mira ahora, vamos a hacer como el paso básico de step. Es igual, pisás adelante y atrás, pero sin abrir. ¿Está? Porque después viene una sorpresita de combinarlo. 4, 3, 2, pisá adelante, mirá. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. Eso. Vamos. Sigue. Sigue. Piso adelante y piso atrás. Eso. Como que sube un escalón, ¿viste? Dale. Eso. Eso. Vamos, vamos. Sigue, sigue. 4, 3, 2 y lo marchás. Marcho, marcho. Diana, ¿vamos bien? Bárbaro. ¿Sí? ¿Te animás a combinarlos? Dale. ¿Hacemos 8 y 8? ¿Sí? Bueno, muy bien. Prepárate en casa también. 4, 3, 2, sale la B. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y cerradito adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Volvé a abrir, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Te vas al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solo son 4, abrí. 1, 2, 3 y adelante cerradito. 1, 2, 3, abre. 1, 2, 3, adelante cerrado. 1, 2, 3 y lo marchás. Marcho, marcho, marcho. Atención ahora, porque vamos a hacer un cambio de ritmo. El paso que haces cerradito adelante lo vas a acelerar, ¿sí? En la silla, si no podés, Ana, seguimos igual. Dale. Y el que sí puede conmigo acelera solamente el paso cerrado. ¿Está bien? Hacemos 4 tiempos en B y hacemos 4 tiempos en paso cerradito. ¿Sí? Marcho un poquito más. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dale, mirá. 1, 2, seguime a mí. Mirá ahora. Pa, pa, pa. Y abrís. Pa. 1, 2, 3. Y adelante. 1, 2, 3. Te vas. Abre. 1, 2, 3. Y adelante. Va, cerrado. 1, 2, 3. Una más. 1, 2, 3 y cerralo, se termina. 1, 2, 3 y lo marchás. Marcho, muy bien. ¿Y Ana, estás pronta para venirte arriba? Bárbaro, dale. Listo, cambiamos. Muy bien, nadie para, ¿eh? Nadie seguimos para. Con nuestra marcha. Vamos buscando ritmo. Vamos a chequear, marchar con el pecho alto, el abdomen apretado, el ombligo hacia adentro. Vamos braceando con brazos flexionados. Bárbaro. Seguimos ahí, recuperando intensidad. Muy bien. Y lo que vamos a hacer ahora es tocar afuera. Toc, toc. Uno y uno. Y vamos rotando un poquito el tronco. Es. Seguimos un poquito más. Sigo, vamos. Y marchamos. Muy bien. Vamos a dejar ahora nuestros brazos con los codos cerquita del cuerpo. Y desde acá lo que vamos a hacer es extender fuerza hacia afuera. Eso. Bien, todo cerquita del cuerpo. Los acercamos y alejamos. Nos concentramos en que nuestra fuerza sea hacia afuera. Eso. Seguimos un poquito más. Eso. Bien. Y marchamos. Bárbaro. Ahora lo que vamos a hacer es volver al toque afuera, ¿sí?
como lo hicimos hoy. Listos y toc. Toc. Vamos a bajar un poquito el centro de gravedad. Abajo. Mano con mano apretada, vamos. Activamos un poquito más la zona media. Fuerza. Sigue un poquito más. Es. Cuatro, tres, dos y marchamos. Seguimos ahí, vamos recuperando intensidad. Bien activos los brazos. Buscamos elevar un poquito más las rodillas en esta marcha. Pecho alto. Buscamos nuestro ritmo en la respiración. Muy bien. Y vamos a volver a repetir el trabajo de brazos. Súper importante que los puños queden a la altura de la cintura, ¿sí? Codo cerquita del cuerpo y desde acá empujamos hacia afuera. Mirá cómo se juntan los omóplatos en la espalda cuando mantenemos esa posición de brazos. ¿Ah? Y ya empezamos, vamos todos. Mantengo las manos abajo. Codo cerquita del cuerpo. Extiendo hacia afuera. Es. Muy bien. Fuerza esos brazos. Los hombros también están sosteniendo el movimiento. Sigo ahí, pecho arriba. No vale mirar para abajo, ¿eh? Tienen que estar con nosotras. Muy bien, marchamos. Aflojamos esos brazos. Muy bien. Y ahora vamos a combinar. Vamos a tocar afuera y en simultáneo el movimiento de brazos, ahí, ¿está? Y ya lo vamos haciendo juntos. Busco dejar un poco abajo la cadera, peso del cuerpo en los talones, busco un ritmo en la respiración y sigo ahí. Fuerza un poquito más. Cuatro, tres, dos y marchamos. ¿Cómo estuvo, Ceci? Bárbaro. ¿Estás bien ahí? Sí, bárbaro. Buenísimo. ¿Cómo van en la casa? Vamos arriba, seguimos un poco más. Recuperamos intensidad de la marcha, vamos. Muy bien. Vamos a hacer pasitos laterales ahora. Eso. Brazos sueltos, vamos encontrando el ritmo en los pasos. Vamos abajo. Eso. Y arriba. Abajo. Y arriba. Una vez más, bajo. Fuerza, bien grande el paso. Arriba. Y marcho. Vamos a combinar este trabajo con otro movimiento de brazos. Sí, vamos a dejar los brazos adelante, flexionados, y vamos a subir hasta los hombros. Es. Fuerza. Es. Vamos a encontrar nuestro ritmo en la respiración, en este movimiento también. Los pies no paran. Seguimos un poquito más. Y marchamos. Aflojamos un poco, brazos. Claro. Bueno, ¿te animás a combinar, Ceci? Dale, vamos. El pasito lateral con el ejercicio de hombros. ¿Sí? Cuatro, tres, dos y voy. Abro y cierro. Es. Fuerte. Seguimos un poco más. Me concentro en los codos. Que suban hasta los hombros. El pecho alto, vamos. Pancita apretada, todo eso. Y la respiración. Montón.
4, 3, 2, 1. Y marchamos. Muy bien. Vamos recuperando intensidad ahí en la marcha. Bárbaro. Bueno, viste que hoy estábamos tocando con un pie afuera. Ahora lo que vamos a hacer es tocar afuera, pero el peso de nuestro cuerpo va a ir al costado. ¿Está? Bien. Bien. 4, 3, 2, al mismo lado. Voy, vuelvo. 3, 4, y marcho. Al otro lado. Va. Busco llevar la cola hacia atrás. Dejar el peso del cuerpo en el talón. Dos más. Y marchamos. ¿Cómo salió ahí? Bárbaro. Bien. Bárbaro. Bien. Vamos a hacer ahora cuatro nomás, ¿sí? Cuatro. Tres. Dos. Y vamos. Va. Dos. Al otro lado. Dos más. Y marchamos. Bárbaro. Dos y dos ahora. Opa. Cuatro, tres, dos y vamos. Uno. Dos. Marcho. Y al otro lado. Y al otro lado. Marcho. Y cambio. Marcho. Y voy. Última vez. Ya. Divino. Muy bien. Vamos aflojando un poquito. Tocamos adelante, suave, brazos suaves. Tomamos aire. Adivinaron bien. Se viene la pausa. Un cortecito para hidratarnos. Y nos vemos en unos minutos. No se pierdan. Bueno, muy bien. Estamos de regreso. Tomar un poquito de agua para seguir, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno, y así mismo ya arrancamos. Dale, dale, que esta clase no es para parar. Dale. Vamos, vamos, vamos. Vamos a involucrar mucho movimiento hacia atrás ahora, ¿sí? ¿Pronta, Ana? Dale. Bueno, marcamos un poquito más. Eso. Tres, dos, uno. Vamos a hacer talones a la cola. Mirá. Pa. Fácil, fácil. Una y otra, una y otra. Es. Separás los pies y llevas el talón a la cola. Sin apuro. Eso. Una y otra. Pa. Pa. Simple. Vamos. Un poquito más. Sigue. Sigue. Los brazos por ahora van libres. Pero por poquito rato nomás, ¿eh? Ya vamos a agregarle un movimiento. Vamos a empezar con los brazos acá extendidos, mirá. Y vas a empujar atrás, mirá. Pa. De la línea del cuerpo hacia atrás, empujás. Palma de la mano apunta hacia atrás. Eso. Vamos. Sin flexionar los codos, trabajo de los hombros. Se siente, ¿eh? Se siente lindo la espalda. Ahí está. Muy linda opción. Eso. Vamos, vamos. Cuatro, tres, dos y lo marchamos. Marcho, marcho. Bueno, muy bien. Volvemos al talón, Ana, pero vamos a agregar otro movimiento de brazos. Dale. ¿Sí? Dale, vamos a poner más. Vamos a empezar con los brazos acá. Dale. Y vas a empujar atrás, ¿sí? Juntando las escápulas. ¿Listo? ¿Sí? Vamos talón solo primero. Ah. Talón. Talón. Prepárate los brazos. Tres, dos, uno. Empújame atrás. Pa. Pa. Eso. Vamos. Los brazos tienen la línea del hombro, ¿sí? Que no caigan.
fuerza, un poquito más. Dale. Ahí. Ahí. Muy bien, 8 más. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y marcha de nuevo. Marcha, marcha. Seguimos con talón, pero ahora vamos a combinar estos brazos. Dale. Vamos a hacer 2 empujes atrás y 2 empujes atrás arriba. Bien. ¿Sí? Marcha, marcha. 3, 2, 1, talón simple. Vamos, 2, 2, pa, pa, abajo. Arriba, abajo, pa, arriba. Eso, 2, 2, eso, un poquito más. Eso, vamos, vamos. Dale, dale, trabajá esa espalda, cerrá las escápulas. Bien importante este trabajo para mantenernos derechitos, los hombros van hacia atrás. Un poquito más. Eso, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y marcho. Eso. ¿Cómo lo sentiste, Ana? Bárbaro. Sí, sí. Re lindo trabajo. Muy bien. Bueno, dejamos un poquito los brazos ahora. Seguimos con talones, pero vamos a ir doble, ¿sí? Dale. ¿Te parece? ¿Listo? Vamos doble. Mirá. Dos, dos. Es. Los brazos van libres. Es. Vamos. Doble talón. Pero como te dije hoy también, Ana, los brazos descansan un ratito. Vamos a volver a trabajar un poquito de brazos, cambiando el movimiento. Seguí taloneando. Eso. Mirá los brazos como van a ir ahora. Lo vas a cruzar ahí, mirá. Pa. Eso. Dos. Empujá. Lejos. 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 Eso. Dos. Empuja. Pa. 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 Un poquito más. Eso. Tres, dos, uno. Marchalo. Marcho, marcho, marcho. Muy bien. Vamos con una variante más de brazos con talones. Te prometo que es la última. Seguimos con talón doble. Ahora el brazo va a ir hacia arriba, ¿no? Dale. ¿Sí? Mira, vamos doble acá, mirá. Pa. Pa. Arriba y cruzado, ¿viste? Como que quisieras agarrar algo que está bien alto. Bien. Ahí. Ahí. Eso. Pa. Va. Sigue. Eso. Vamos. Vamos. Sigue, sigue. Un poquito más que se termina. 8 más. 8, 7, 6, 4, 3, 2 y lo marcho. 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 Eso, respira un poquito. Y ahora vamos a agregar un poquito más de intensidad. Bárbaro. Vamos a hacer unos saltitos de cuerda, ¿sí? Recordá que si podés darle un poquito más de velocidad al ejercicio, lo haces, si no va más lento, ¿está bien? ¿Sí? Bien, solamente los pies. Empezamos acá, mirá. Ahí. Pa, pa. Eso. No tenés por qué despegar los pies del piso. Haces una puntita de pie. Eso. Eso. Vamos. Eso, la cuerda más dinámica. Ahí. Eso. Vamos, vamos. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Un poquitito más. Eso, y lo marchas. March, march, march. Muy bien, este saltito de cuerda ahora vamos a hacerlo con un poquito de pantorrilla, ¿sí? Dale. Vamos a despegar los talones del piso. Vamos a probar solamente el ejercicio de pantorrillas. Dale. ¿Cómo es? Ahí, ahí. Puntita de pie. Es, es. Sube, sube. Apretá bien la panza. Mantén una postura. Eso. Y lo marchás. Marcha. Se siente ahí pantorrilla, ¿no? Sí, se siente bárbara. Bueno, ahora sí lo vamos a combinar. ¿Te acuerdas del salto de cuerda? Dale. Hacemos salto de cuerda, 8, y hacemos 8 pantorrillas. ¿Sí? ¿Lista? Vamos, sí. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 y pantorrilla. Mirá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repetilo, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pantorrilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 y 4, mirá. Dale. 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3, 4, va. 1, 2, 3 y arriba. 1, 2, 3 y no marcho. Marcho. Aprovecha esta marchita para recuperar un poquito, para respirar, ¿verdad? Ahí va. Sí, sube, sube la intensidad, sube, con, ¿no?, los saltos. Se siente. Bárbaro. Bueno, ahora es parecido, pero este le vamos a poner el nombre de Pony, ¿te parece? Muy bien, un poquito más de marcha. 3, 2, 1, mira cómo vas acá. Pa, pa, eso. Eso, un pony. Sigue, sigue. No sé por qué le dicen pony a este, ¿será que los ponis hacen así? Es como el potrillito, el también, potrillito, ¿no? Con los preescolares, potrillito. Eso. Caballito y potrillito. Vamos ahí, un poquito más de pony. Eso. 3, 2, 1 y lo marcho. Marcho, marcho, marcho. Igual que la cuerda, vamos a agregar un pasito atrás para combinarlo, ¿te parece? Dale. Marcha, marcha. Eso, solo toques atrás. 3, 2, 1, toco atrás, mirá. Toca, eso. Toca, atrás. Toca, este es bien fácil, ¿eh? Vamos, toca. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, marcho, marcho, marcho. Bueno, combinamos. Dale, ¿sí? Vamos a hacer 8 ponis, 8 toques atrás. Un poquito más de marcha. Dale, dale. 3, 2, 1, se va, mirá. 1, 2, 3, 4.